palabras de los cuentos de hadas viene de un país muy, muy lejano. Viene de África. Y allá se llamaba y se llama Fufu o Fofo. Allá se hace con yautía. Acá se hace con plátano. Mofongo de lujo con camarones en Saber del Sabor. ¿Quieres tú saber cocinar? ¿Quieres tú saber del sabor? ¿Quieres maridar con pasión cada plato y cada vino? La gastronomía será una cosa fácil para ti, aprendiendo tú con amor el saber del sabor. ¡Wow, señor gastrónomo! ¡Buenos días! Señor gastrónomo, estoy casi por llorar. ¿Y usted sabe por qué? No, él no sabe por qué. Porque es el último programa de este primer festival de cocina dominicana. Va bien, y mañana. Como siempre ¿qué le digo, mañana. Bueno, mañana sí, pero vas a decir, ok, mañana es el último día. Mañana es el último día. Esto dice no grabar porque todos sabemos que el programa de mañana es un programa grabado, vamos a decir así. Pero bien, nada, de antemano sí, les sí. Digo, sigan poniéndose ese mandil y sacando el chef que hay en ustedes. Buenos días, buenos días. Buenos y días. Hoy seguimos con la representación de la Universidad Unicaribe. Y ya como ustedes pueden ver, estoy rodeada de jóvenes del futuro. Vamos a decir, acá tenemos a Pamela, que fue la joven que nos preparó, nos hizo una preparación ayer que fue pollo con vegetales. Tenemos a Elvis, ¿verdad? Que Elvis fue la persona que estuvo el martes, que nos preparó unos deliciosos pescado con coco, pescado al estilo Samaná. Al estilo Samaná. Y hoy tenemos acá al estilo San Cristóbal, a Rosa Iris Quintero de las Rosas, ¿verdad? Sí. Buenos días, Rosa Iris. Buenos días. Qué linda. Mire, Rosa Iris, vamos ya a entrar. Ya podemos ver acá que iniciamos con lo que son las preparaciones de lo que tú vas a hacer. Explícanos. Bueno, vamos a hacer un mofongo tradicional. Un mofongo tradicional. Por aquí tenemos los ingredientes para hacer la salsa. Tenemos una pasta de la famosa, claro. Claro. Un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, algunos tomates, los camarones, el ajo y la cebolla. Y como ya vieron, el plátano. El plátano. El plátano sí. Ya lo pusimos a freír. Entonces, esto viene siendo lo que es la guarnición, no, la, los ingredientes para lo que es la salsa de camarones. Bien. Y al tiempo que... Señores, que encendimos lo que son estos fogones de propagás. Sí. Iniciamos la primera cosa que vamos a hacer o lo primero que se va a preparar es los tostones. Vamos hacer los tostones para sí. Hacer este mofongo, señor gastrónomo. Sí, ¿qué quiere? Vamos a usted. Cuando me llama señor gastrónomo, estoy muy preocupado. De verdad, no sé de qué lado moverme. Vino porque esta noche un amigo paga el vino. No es así. Vino porque esta noche un amigo paga el vino. El vino lo tengo aquí, el amigo lo tengo aquí, no sé qué pagó porque no veo el vino aquí. No, el vino tenemos que buscarlo porque está en la nevera para que Chef se mantenga la Maldiv- temperatura puede, por favor, adecuada para tomar. Buscar el vino el honor, de hoy. Va a ser el honor, la Chef del Mandir hoy, de entregar a nuestro sommelier Riquermi el vino. Mire, este es el vino de hoy, tú lo conoces a memoria, me imagino, porque se vende muchísimo este vino. No porque es italiano, es porque... acomuna dos cosas particulares, la calidad y el precio. Y el precio. Y entonces, hablamos de ese Soave de Pascua. Bueno, es un vino que viene del norte de Italia, desde el Véneto. Es un de la variedad La Garganega. Estamos abriendo dos cuchillos. Vamos a ver, ¿cuál llega primero? Uva Garganella. La Garganega con un poquito de Trebbiano, es un blend. Pero cuando mayormente escuchamos hablar del Soave, la primera variedad de uva que tenemos que tener en mente es la Garganega, porque es la base principal del... De este vino de Soave. Se llama Soave. La cantina se llama Pascua. Sí, pero Soave es el tipo del vino, entonces. Es como una denominación, una tipología. Es una zona. Sí, es una zona. Y se llama Soave. Exacto. Yo recuerdo... Porque hay diferentes cantinas que pueden elaborar el Soave, no solamente Pascua. Exacto. Entonces, yo recuerdo que Soave era un tipo de vino y no solo una zona. Se puede hacer. Lo puede hacer Pascua, lo puede hacer... otras compañías, otras casas, sin problema. Ponémoslo aquí que se pueda ver. Es un vino, como podemos ver, limpio, con destello un poquito verdoso, que refleja prácticamente su juventud. Cuando tenemos un vino enfrente que se ve verdoso, brillante, quiere decir que es un vino que es joven.
Este es un vino de 2018. Es un vino que no pasa por madera, es un vino que se siente, sí, las notas frutales como de pera, manzana, algo de flores, flores blancas. ¿Cómo puede él ver las flores blancas? Que yo no las veo. Las notas de flores blancas y de rojas son muy diferentes. Si usted alguna vez ha marchitado alguna flor, o cuando se va marchitando, puede notar la aroma de flores rojas. Son un poquito más intensa y una nota como... ¿Qué blanca? Que la blanca. Más suave. Exactamente. Blanca más suave. Son un poquito más suaves, tirando un poquito más a jazmín. Perdóname, es que alguna vez... ¿Cuánto cuesta ese vino si voy en Cava Alta que está ahí en la...? Como usted dijo anteriormente, es un vino calidad-precio espectacular. Es un vino que tiene una entrada suave, con una acidez ligeramente de cuerpo. Dime que cuesta menos de 1,000 pesos. Y el precio en Cava Alta es 700 pesos. ¡Ah, señor! Ahora suena bien el aplauso, porque cuando se puede vender un vino que es de calidad y precio bastante bueno, la calidad es bien reportada y cuesta 700 pesos, me siento convencido de ir ¿dónde? En Cava Alta, que está en la... Más Enrique Ureña, esquina Agustín Lara. Esa misma esquina está un nombre grandísimo que dice Cava Alta, porque la Cava Baja es donde está Álvarez Sánchez, que es en la Luperón. Esa es la Cava Baja, que es para mantener los vinos. Para probarlo y degustarlo, tiene que ir en Cava Alta, y ahí no hay problema. 700 pesos, señor. Muy bonito. Yo quiero saber si estamos listos con San Cristóbal o con Merca. Merca. Con Rodolfo, que está en el Merca, está ahí con Joaquín. Dime tú si estás o si no estás, de verde hoy. ¡Claro, Máximo, que estoy preparado aquí en Embutidos y Alimentos, Joaquín Light! Desde el Merca Santo Domingo para dar los buenos precios que tenemos en este día. Así que atentos, apunta estos precios y ven a comprar, que esto está buenísimo. Tenemos la jamoneta clásica del cerro a $129.99 la unidad. La jamoneta rey, $125 la unidad. Tenemos el queso cheddar Don Pepe, $119.99 la libra. Tenemos el queso de freír Don Reisi a $79.99. Bacalao noruego, $79.99. Arenque, $95 la libra. Salami tolentino a $89 la unidad. Jamón picnic rey más un salami a $324 la unidad. Señores, recuerden que Embutidos y Alimentos Joaquín Light están en la Feria Agropecuaria, así mismo es, en el lado del Merca Santo Domingo, donde tenemos allá todos los productos. Ven, visita la Feria Agropecuaria, ven por allá, que está todo buenísimo. Ahora ya lo saben, el Merca Santo Domingo está allá, Feria Agropecuaria, Embutidos y Alimentos Joaquín Lai. Ya ustedes lo saben, en la Feria Ganadera. Bien, la Feria Ganadera siempre está lista, a la Feria Ganadera hasta el 31, es maravilloso ir para allá. El sábado vamos a participar como jurado en un concurso de la miel más buena. Son 25 productores de miel de alto nivel, de verdad de alto nivel, de buena calidad, que van a presentar a una serie de personas, que son 10 o 12, que son más o menos expertos. Yo soy menos. Esta gente que es más experta que yo en la miel. Pero vamos a catar ese tipo de miel para ver cuál es para nosotros la mejor miel de la República Dominicana. Así es. Así seguimos entonces acá en lo que es este festival de cocina dominicana. Señores, como le había presentado la persona que está preparando o la cocinera que está elaborando, ella con apenas 25 añitos y es de Sabana Grande de Boyá, sí, que es la que está trabajando con este mofongo. Y ya que estamos hablando de mofongo, señor gastrónomo, tanto para el público que está acá, el público que tenemos ahí detrás de cámara, ¿dónde se originó el mofongo? No se originó. ¿Dónde empezaron a hacerlo el mofongo? El mofongo viene de África, piensen bien, y de África del Ghana, que es una región, un país que está a mitad, prácticamente a mitad de la parte noreste de África. Y cuando lo empezaron a hacer, no era claramente con plátano, era con yautía. Ellos tenían yautía ya, la utilizaban para hacer... Cuando se habla de mofongo, se habla de almidón. Si no tiene almidón, no se puede hacer el mofongo, porque no pega exactamente como tiene que pegar. Y ahí se hacía con yautía. Después aquí se podía hacer con yuca y se podía hacer con... allá con ñame. Estoy medio confundido, porque los túberos para mí son casi todos iguales. Ahí tengo falta de conocimiento.
con los ñame lo hacían allá porque está rico en el almidón. Después, sabiendo que yautía y yuca aquí son nacidos aquí, dice, y tienen mucho almidón. Dice también Don Máximo que fue introducido por los esclavos en el 1700. Sí. Cuando vinieron para acá los esclavos, ellos hacían, no te olvides que los esclavos que venían para acá era porque estaban los depósitos de oro aquí. Estaba bajo tierra y era un trabajo durísimo. Ese trabajo durísimo, si tú no tenías algo de comida que te podía dar las calorías, la proteína para hacerlo, el esclavo se moría. Entonces ahí sí empezaron a darle con el plátano que había llegado. Desde poco tiempo había llegado el plátano, empezaron a darle con el mofongo, a hacer de manera. Pero el mofongo existe desde hace 4.000 años, que ya se hacía. Se hacía, repito, con lo ñame, pero es la misma cosa, el sabor final, ya que normalmente no se da solo. Siempre se mezcla con carne de res, carne de cerdo, pescado o camarones, en el sentido de marisco, es claro que. Ellos hacían una variación en el caso de los víveres, como el plátano y el ñame, para tener una variedad, pero sí con el mismo nombre del fufu, o aquí ahora el mofongo. Pero aquí no se llama fufu. No, ¿sabe dónde se llama fufu todavía? En Cuba. En Cuba lo llaman fufu, perdón, no fufu, fofo. Algo así, Así es. Entonces, señor gastrónomo, ya que usted dice que se originó, o dice, la historia dice que se originó con ñame en África. Sí. Entonces, una pregunta, ¿de dónde es plato típico? Porque estoy el viendo plato acá, típico, ¿el mofongo dicen, es un plato típico? Sí, pero no es. Mofongo es un plato típico solo porque está hecho, no porque nació aquí. Nació allá, es originario de África. Aquí nosotros digo en el sentido de la población como tú, Taína, está bien. Empezaron a utilizar, no lo ñame, empezaron a utilizar, porque lo ñame llegó con el mofongo, pero llegó que la gente tenía que sembrarlo, tenía que aprenderlo, tenía que entenderlo. Entonces empezaron a hacerlo con la yuca. Y después vino el plátano. El plátano, que viene con el plátano y el chicharrón. Y ya no solamente con el plátano, ya el mofongo de diferentes tipos de variedades. Pero, como estamos hablando de mofongo, señor gastrónomo, y este plato viene de San Cristóbal, con esta linda chica, entonces, ¿por qué no nos vamos a San Cristóbal? A San Cristóbal. A San Cristóbal, a ver. Hemos preparado un video para explicar por qué el mofongo viene de San Cristóbal. Si el señor director quiere, podemos hacerlo. Miren. Las primeras exploraciones en San Cristóbal se remontan al inicio de la conquista y colonización de la Española en el segundo viaje de Colón en 1493. Las actividades económicas se ven influenciadas por el hecho de ser la principal urbe de la región sur y la quinta del país, y son la industria, la agricultura en pequeña escala, café en las montañas y cebollas en las llanuras de Najayo, Palenque y Portuarias. En San Cristóbal se encuentran las Cuevas del Pomier. Su nombre oficial es Reserva Antropológica Monumental Natural Cuevas del Pomier. Compuesta por una serie de 55 cuevas, las cuales contienen una colección de arte rupestre con 2.000 años de antigüedad, creada principalmente por los grupos taínos e igneri que habitaban la isla a la llegada de los españoles en 1492. Casa de Caoba, construida en 1940, con una superficie de 3.162 metros cuadrados de construcción repartidos en tres niveles. La casa fue construida en tres etapas. La caoba fue el elemento principal utilizado en su construcción. También se utilizaron otras maderas preciosas como el roble, el capá y el corazón de paloma. La gastronomía de San Cristóbal es bastante variada. El plato típico de esta ciudad es el pastel en hoja. Se fabrica con viandas ralladas, plátano, banano y yautía que se rellenan con carne y se envuelven en hojas de plátano antes de hervirlos, y salsa picante al gusto. Los sancristobalenses gustan de comer mofongo, sea acompañado de camarones o de carne de cerdo. También está el famoso domplín, hecho de bollitos pequeños de harina de trigo, hervido en leche de coco y mezclado con los sazones correspondientes. San Cristóbal, ciudad y provincia. Yo lo presento. Estaba probando el suave bulla, el suave pascua, perdón. La salsa, en este momento, ustedes ya la tienen, está lista. Ahora se cocina la pasta.
¿Cuánto aceite usted le agrega a la pasta para que no se pegue? ¿Una cucharada? ¿No le agrega nada? ¿O le da 3 cucharadas de aceite? A la tercera ya lo digo después. Mira la mata. Ay, señores, cuando nosotros salimos, la pregunta era cuánto aceite tengo que ponerle en el agua mientras está cocinando la pasta. Yo lo digo ahora, nada, no le ponga nada en la pasta. La única cosa que tiene que hacer es un pequeño secreto. Tira la pasta, la tira en el agua, la remueve por lo primero 20, 25 segundos, no más, y después déjela tranquila. La pasta no se va a pegar, no le sirve aceite y no tiene problema. Así es. No tiene problema tampoco con Digeful, señores. Digeful, cuando la cosa se pone pesada, digiérelo todo con Digeful. Ideal para la digestión. Una, después de cada comida y usted ya va a estar bien. Búscalo en tu farmacia preferida. Digeful es un producto de Laboratorio Alfa. Y como seguimos ahora, no, ¿quién es este festival? Yo tengo esa. ¿Qué seguimos? Mira, es por lo menos 15 minutos que estamos mirando ese zapote negro, ¿verdad? Que es que sería este, es para entendernos, es este, que Francisco traje este lunes y decimos que en 3 días o 4 días estaba perfecto. Ahora, yo le digo que Christopher, que vino desde el martes hasta ahora, se dio cuenta que este se estaba madurando. Y nosotros, frente a ustedes, en vivo, vamos a ver, sacamos esta de aquí, y vamos a ver si este negro es ya un negro que sirve o si le falta del tiempo. Si es, wow, si sale rápido. Entonces, ese está aquí, desenfundamos el cuchillo. ¿Es así que tiene que estar? Sí, así tiene que estar, está en perfecta condición. Usted dice que cuando es negro así es en perfecta condición. Sí, un poco medio amarillento porque esa es la forma del zapote. Por eso se llama zapote negro, aún la parte... No es solo negro afuera, es negro afuera y adentro. Negro, pero un poco medio amarillento. Usted puede visualizar que tiene parte amarilla, sí, y esa es la parte principal. Ahora. Una pregunta, señor gastrónomo. ¿Este producto de dónde es originario? O sea, ¿de dónde viene? ¿De qué? El zapote, no tengo la mínima de idea. De México. ¿De México? Sí, mexicano, de la isla Zapotera. Los zapotes. Sí. No sabía que... Yo pensaba que era de la parte de Sudamérica, pero si me dice que es de la meseta de México, sí, le creo. Entonces, cuando ustedes van a Merca Santo Domingo, se paran a las 103 y 102. Módulo 102 y 103. 102, 103, van a ver este moreno que está ahí y le piden, dame unos zapotes que sea negro como tú. Y él le vale. Así, señora Samuel. Pero mire, ya que estamos, queremos saber algo más de estos jóvenes estudiantes de administración hotelera. Yo le hago una pregunta a Rosa Iris. O sea, ¿qué te motivó a ti incursionar en lo que es un maravilloso mundo, vamos a decir, porque la gastronomía y lo que es la cocina es un maravilloso mundo? ¿Qué te motivó a ti incursionar en lo que es esta materia? Bueno, pues porque... Desde muy joven, yo empecé a cocinar en mi casa desde los 11 años. Y allá siempre se cocina en lo que son los reales fogones de leña. Sí. Entonces, de ahí en adelante, como que me surgió la motivación y el gusto. Porque yo digo que a través de la cocina tú le demuestras amor a la persona. Eso es así. Entonces, yo dije, es una forma de yo mostrar amor a mis hermanos que estudiaban, encontraban su comida en la casa, y mi papá también que tenía que trabajar, y mi mamá también que trabajaba. Entonces, en ese entonces, yo era la única mujer de la casa, porque mi hermana estaba muy pequeña. Entonces, de ahí para adelante dije, bueno, cuando decidí estudiar, me voy a estudiar la carrera de hotelería y me especializo en el área que es de alimentos y bebidas. Qué lindo, qué lindo. Mira, veo que tú eres ya una persona con un niño, sí, ¿verdad? Que veo que ese niño es tu motivación, sí, y que te da fuerza a seguir, sí, el día a día. Bien. Qué bien. Bien, ¿qué? Estoy mirando para ver cuánto tiempo tengo que esperar por este, para que me salga disponible para ser comido. Ya. ¿Tres días? Aproximadamente 3 o 4 días ya está. 4 días ya está. Ya. Jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes a la mañana. Entonces, lunes. Este próximo lunes nosotros vamos a comer ese zapote color amarillento negro. Vamos a sentir qué sabor que tiene y cómo funciona. Un sabor riquísimo. Dime una cosa, Christopher. Sí.
Hablamos el otro día. Christopher es una persona muy abierta, muy disponible a hablar y decir cosas. Y entonces el otro día hablamos del hecho que aquí en República Dominicana está una masa de gente que dice que el turismo se va a caer, que ese no va, que nosotros somos malos, que los gringos dicen que no vengan para acá porque ahí están, te van a matar, esta cosa. Por favor, un número solo y después lo hablamos. Sí. ¿Cuántos hoteles vamos a poner aquí, vamos a construir aquí en República Dominicana en estos próximos 5 años? Alrededor de 70 hoteles. No, usted está equivocado. ¿Cuánto ha dicho? 70. 70 hoteles vamos a construir aquí en República Dominicana para hacer entender que aquí el turismo va. Tenemos cosas tan lindas, tan bonitas, tan inteligentes y tan, ¿qué le puedo decir? Casi absurda. La fantasía no llega a ver cuántas bellezas están aquí que vamos a construir. Nosotros, actually, yo siempre decía, Máximo, que en la República Dominicana es un país donde probablemente nació el servicio, la hospitalidad, sí, en los dominicanos. So, de allá nosotros, en este país, estamos en una fase donde va a abrir tantos hoteles con cadenas muy importantes, las mejores, el Hilton, que está ahora creciendo en diferentes áreas del país, el Marriott, que va a abrir tanto más hoteles, Four Seasons, que va a entrar al mercado. Tenemos también con el señor Edmundo Aja, Odelpa Group, que también está creciendo. So, hay tanto potencial para todos esos estudiantes de trabajar, pero ellos siempre siguen quieren los mejores. Eso es porque yo pienso que todos los estudiantes deben siempre estar abiertos a querer conocer pero, más. Christopher, cualquier hotelero quiere el mejor. El chef lo quiero el mejor, la asistente lo quiero los mejores, el sommelier quiero los mejores. Correcto. Y es por eso que se está moviendo todo un mundo que es enorme, muy grande. 70 hoteles quiere decir 5,000 personas trabajando. Exactamente. Mínimo. Exactamente. Puede ser más que sean esos. Ayer hoteles. Mismo, actually, anunció el grupo Punta Cana de la apertura de 11 hoteles que vienen en camino en la zona de Punta Cana. Es una cosa enorme. Solamente una zona. Aparte de ahora que Michi está creciendo enormemente. Enorme. Es una situación lindísima. Así. Ahora, estos hoteles, señor gastrónomo, que se van a abrir, yo me imagino que es también traer lo que es el turismo, el turista a República Dominicana. Y estos jóvenes, mientras van a estar trabajando, le van a decir al turista, y yo le pregunto, ¿el plátano es un fruto o un vegetal? El plátano es un fruto. Es una fruta. Es un fruto. Por el caso plátano, de la plátano, no es la plátana. Sí. El plátano es un fruto. Por la semilla que se considera. Exactamente. Sí. Y sabe la historia de la semilla del plátano, ¿verdad? Lo hablamos. Sí, un poco. Puede ser que alguien se perdió esta primicia que salió en este programa. El plátano nació con miles de semillas adentro. Eran tantísimas. Era casi que no se podía comer. Estamos hablando del 1700. Después, un día, apareció una mata de plátano sin semilla, por lo menos tenía como 7 u 8 semillas adentro, en un sitio que estaba en una isla aquí cerca, que era una isla donde se habla inglés. Y el señor que se encontró con este plátano y con esta mata empezó a venderlo y se hizo millonario, porque imagínate, comer un fruto que no tenga semilla y comer uno que está lleno de semilla, ahora el plátano hoy en día no tiene prácticamente semilla. Así. ¿Tú vendes plátano con semilla? No. No. Tienen menos, yo creo que tienen la cantidad que tenían antes. Que en aquel antes. Tiempo se cultivaba a través de la semilla o solamente a través de la misma planta. Se cultivaba. Uh-huh. Ahora mismo, vamos a ver, por favor, porque yo creo que en esta próxima entrevista va a estar el plátano también. Creo que es así, porque nosotros fuimos a la feria ganadera, donde está la 20ª Feria Agropecuaria Nacional, y entrevistamos a algunos expositores. Y esto es el resultado que tuvimos allá. Piensa, mira. Empezamos diciendo que estoy en compañía de Arcadio, que es la persona que ustedes ya conocen en el programa, porque participa siempre en los Mercas Santo Domingo. Ahora, Arcadio, qué lindo que es aquí, qué bonito que es aquí, qué limpio que es aquí. ¿Por qué elegimos eso? Realmente este año en la Feria Agropecuaria Nacional 2019, esta es una gran novedad. Por disposición del ministro de Agricultura, que nos instruyó a Claudio Jiménez como administrador general de Mercados
Dominicano de Abasto Agropecuario, para que se trasladara algo similar a lo que es Merca Santo Domingo. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos una carpa moderna. Una carpa moderna. Muy bonita, ahí la ven. Así es, la pueden observar con productos frescos, a bajos precios, para que el gran público pueda venir acá a la feria ganadera y aprovechar esta gran oferta de alimentos frescos para toda la ciudad de Gran Santo Domingo. Aclaramos, aquí no están todos los expositores del Merca Santo Domingo, aquí es solo una parte. Si ustedes van todos los días a Merca Santo Domingo, se van a encontrar con 10 veces más los expositores que tenemos aquí, ¿verdad? Claro que sí. En el Merca Santo Domingo estamos ofreciendo los servicios normales, en donde tenemos todos nuestros comerciantes y productores. Pero aquí, como usted muy bien señala, tenemos una parte de esos productores y comerciantes que vienen para acá para hacer ver los productos, la frescura de los productos. Así es. La presentación. Así es. Y si usted quiere, y pueden bajar con la cámara, ver también la limpieza que tenemos aquí, que es similar a la limpieza que tenemos en Merca Santo Domingo. Así es. Donde así cada es. 15 minutos pasa alguien que limpia y hace de manera que la gente se sienta más cómoda en todos los casos. Como yo le indicaba, pueden observar que acá tenemos una tarima, una plataforma. Ahí teníamos algunos problemas técnicos. Parece que no estaban empujando bien el video y el video decía yo no voy. Pero nosotros aquí estamos, nosotros sí vamos. Entonces hablamos un momento, nosotros nos olvidamos de hablar del vino, de cuánto grado alcohólico tiene. El vino es importante decir cuánto grado alcohólico tiene, porque no es un romo, no es un whisky, que ya uno sabe cuánto es y eso no se mueve, 39, 38, 40, porque normalmente es un distilado. El vino no, no es un distilado. Mayormente varían bastante la graduación alcohólica, tanto si es un vino que tiene azúcar residual como es, cuando es un vino seco. Este es un vino seco, pero tiene 12% de grado alcohólico. Quiere decir que no es un vino que te mata la prima copa, es moderado. Usted puede con un pescado. No, sobre todo es un vino como un aperitivo para iniciar una conversación, para iniciar una buena cena. También te puede soportar un pescado, porque ya tiene un vino que tiene una acidez un poquito elevada. Marcada. Y un cuerpo medio. Así te puede soportar un pescado con una salsa ligera o unos camarones, así como estamos haciendo en el día de hoy. Camarones. Un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche este amigo paga el vino. A no creerlo, pero qué lindo que tener amigos que pagan el vino. Eso es así. De verdad, eso es maravilloso. Mire, señor astrónomo. No, espérese, déjame acabar con esta poesía para Rick Hermes. Rick Hermes, por favor, quédate como presidente por muchos años más, porque es importante tener un amigo que pague el vino como lo hace tú. Y con esto no hay ninguna maldad, sea bien claro, porque si no lo pagara él, nosotros no tenemos vino. Dime la pregunta. No, quería informarle que ya estos jóvenes que estamos viendo acá trabajando, aparte de estudiar, trabajan todos, ¿verdad? Y trabajan en lo que es hotelería o lo que es un restaurante, ¿verdad? Y como podemos ver a Elvis, que estuvo aquí el martes, ¿dónde tú trabajas? En el Hotel Embajador. ¿Cómo? Hotel Embajador, Hideguay. Sí, pero ¿qué tú haces ahí? Cocinero. Cocinero. Bien, entonces ya estamos viendo el resultado. Prácticamente la receta es muy sencilla. De trabajar y también de elaborar, aparte de pelar los plátanos, ponerlo a freír, de hacer lo que es este mofongo. Y nada, Sí, yo me muevo mejor que usted, nada que hacer. Rosa Iris, yo te explico, ¿qué es para ti la cocina? Bueno, yo la puedo definir en una palabra. Para mí la cocina es reflejo de amor. Qué lindo. Claro. Si tienes amor, al final todo te va a salir bien. Sí. Entonces, miren, esta pregunta que yo tengo es para nuestro gastrónomo y que muchísimas veces nosotros no sabemos cómo preparar o cómo ingerir los productos. Y yo le pregunto a usted, ¿es recomendable cocinar
el camarón y comerlo con todo y la piel, pero en este caso la concha. No es piel, es concha. La exacto. Concha. No es una piel. Cuando yo vi los camarones que esta señorita trajo, me quedé con la boca abierta porque ya estaban pelados. Precocido, exactamente, ya, y precocido. Precocido y pelado. ¿Qué va bien? El precocido más o menos puede ir bien, pero la concha no. La concha es muy importante. La concha tiene productos y proteínas que sirven para bajar el colesterol que la carne de camarones te sube. Piense que, mira qué cosa rara que cómo es la naturaleza. Si tú comes camarones pelado, te sube el LDL, que sería el colesterol malo. Pero si tú consumes el camarón con toda la cáscara, naturalmente lo pequeñito, tanto para no rasparse el paladar, pero si tú lo comes con toda la cáscara, tiene una proteína que te baja el colesterol malo. Piensa qué lindo que es. Qué lindo. Piensa qué maravilloso. Camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy camarón pelado, prefieres con salsita y con limón. ¡Ja! Aquí solo con la salsita. Gracias. Muchachos, tengo una pregunta para ustedes. Juliana, ¿qué es? ¿Es la amiga que está al lado de su esposa? ¿El tipo de cocción, el tipo de corte o el tipo de ensalada? Yo lo digo después. Hola, ahí. La pregunta era... ¿Qué es una Juliana? Juliana es un tipo de corte, el tipo de ensalada, el tipo de cocción, o si era la amiga de su esposa que vive al lado. Nada de eso, es un tipo de corte. Es un tipo de corte que hicimos ayer o anteayer, propio aquí en Ecolaí. Ayer, ustedes con los, lo ven con ahí. Los vegetales. Eso es el corte a Juliana. Así es. No sé por qué lo llamaron Juliana, pero eso era el tipo de corte. Lo que podemos decir es que dije full, cuando la cosa se pone pesada, digiérelo todo con Digeful, ideal para la digestión. Una después de cada comida y usted ya va a estar bien. Búscalo en tu farmacia preferida. Es un producto de Laboratorio Alfa. El Club Propagás, señores, el Club Propagás arrancó de nuevo con la única promoción pensada en tu carro. Pone tu carro a valer. Por cada 5 galones que consumas en nuestra estación participante, pasa tu tarjeta del club y puedes ser uno de los 2 ganadores de ELP por un año, 4 sistemas de ELP completos y 4 juegos de goma. El sorteo será el 31 de marzo y si no tiene tu tarjeta, solicítala gratis, porque el Club Propagás, señores, la tarjeta te la da gratis. Usted va, aquí la ve la tarjeta, usted va en una estación de expendio de Propagás y le dice, deme mi tarjeta. Mira, él te pone todo, también el nombre abajo. Yo tengo mi nombre aquí abajo y es importante tenerla porque bien o mal, con 5 galones, voy a participar al sorteo de esos productos, de esos premios que vamos a dar con Propagás. Así es, señor gastrónomo. Así y es, estamos no. viendo, claro que sí, así es, señor gastrónomo. Sí. Mire, estamos viendo que estos muchachos están trabajando con receta muy fácil de trabajar. O sea, usted como ama de casa, llega del trabajo, se quita la ropa, se pone el mandil y en 20 minutos están ya cenando o almorzando. Es una comida exactamente que puede comer. Es fresca, la salsa es muy fácil de trabajarla, igualmente el mango. Y ya podemos ver ahí en pantalla lo que es el montaje. Veo que Rosa preparó hizo dos selección, vamos a decir, del montaje para este mofongo, que es al estilo aquí como... como el piloncito, sí, ¿verdad? Piloncito. Y uno más pequeño y otro más grande. Ok, ahí el toque final del señor gastrónomo, sí. Señores. Me parece ya. Otra cosa, ya. Me parece otra cosa. Christopher, perdón, otra pregunta, fácil, sí. Fácil. ¿Qué entran las redes sociales, las televisiones, el radio, los medios de comunicación con las instrucciones, con las instrucciones que tienen que tener esos muchachos que estudian hotelería y turismo? Bueno, es muy importante hoy que tenemos el mundo digital abierto a todos, ¿no? So, es porque es muy importante que los estudiantes del futuro, futuros trabajadores, se interesa en todo lo que es los medios digital, social, especialmente cuando puede encontrar nuevas noticias todos los días, en, por ejemplo, del Ministerio de Turismo o del programa Saber del Sabor, o hasta programas internacionales como Madrid Fusión,
temas muy, muy, muy importantes para ellos, para que ellos también son al día de toda la información que pasa, porque todos los días la hotelería cambia. Hay que estar preparado. Hay todos los días se cambian los requisitos que quieren los turistas, entonces tienes que adecuarte a eso. Exacto. Y eso es muy importante. Creo que sí, las redes sociales son una cosa bastante importante. Así es, muy importante. Pero yo voy a tirar una pregunta un poquito, mira, es como una... tirar una puntita. Yo quería preguntar, sí, una directa, y con mucho cuidado cómo vas a responder. Yo veo que tú eres fanática de lo que son los programas de gastronomía, sí. Y veo que tienes también selección por algunos programas de cocina. Mira la que pregunta le va a hacer ahora. Dígame qué te gusta saber del sabor. Por no, favor. No, para nada. Para no le nada. Gusta saber. No. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pero fuera de lado, señores, mira, hay muchísimos programas de televisión, no solamente en República Dominicana, sino también internacionalmente, claro. Que tú puedes... ¿Pero cuál es la pregunta? Aprender. Que ¿cuál es su programa favorito? ¿Cuál es tu programa? Tengo que decirlo. Cuidado, no puede decir. No lo puede decir. No lo puede decir. Si no somos nosotros, no puede decir. Claro. Pero entonces vámonos para no tirarle ni que se gancho. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Cocinar. Me gusta mucho cocinar. No, puede dije? Decirlo, mire, puede decirlo. Sí, saber del sabor, yo soy fanática de Mentira. Este programa. No, en serio. No. Y el número dos, Masterchef. De que salió Masterchef también. Te dio ella, no, nada, este. Venga. Una cuña cuesta cara. No, no tiene un peso. Ella no tiene ni un peso. Ni un peso. Pero qué bien. Yo creo que cuando tú haces una cosa con amor, todo va a fluir por sí Ajá. mismo. Bien. Hablamos de una cosa importante que quiero decir. Esta señorita Rosa te llama. Sí. Rosa, cuando pienso. A ver, Rosa compró los camarones congelados. Mira que se lo sabe ella, Máximo, la canción. ¿Sí? Amanecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa. ¿Viste? Este era el grande Nicola De Bari, que ya no canta más, pero vivo está, que parece un niño. No canta más porque ya no tiene más la voz para hacerlo. Una vez lo tenía hace 30 años, pero ahora no. ¿Los camarones se compran congelados o se compran fresco? Es dramático contestar a eso. El grande Ciro Casola dice que él lo compra fresco, pero compra camarones de Sánchez que vienen y llegan con la nueva carretera en menos de 2 horas adentro de los hielos y lo van a tener prácticamente vivo ahí. Y es una cosa. Pero si tiene que comprar camarones dando la vuelta a un mercado al otro, de un lado al otro, es claro que es mejor comprarlo, somos honestos, comprarlo congelado. ¿Por qué? Porque congelado normalmente se pescan y se congelan. Pasan 15 minutos dentro de la pesca y del congelarlo. En el mentre que si usted lo compra, que viene de Sánchez, y viene con la guaguita de esa diésel de 1970, que se paró 2 veces para poner gasolina, tirarle agua al radiador, porque estaba... Y sobre todo a veces tienen varias entregas diferentes. Exacto, que abren. Dale, sí. Cuando tú eres el último, el camarón ya dice que está cansado. Ya empieza a colorearse un poquito y eso le crea problemas. Camarón pelado, tú quieres camarón. Pelón, te doy, camarón, pelón, prefieres con salsita y con limón. Ve, con salsita y con limón. Señores, mira que les digo ahora, los compuestos que se encuentran en los melocotones pueden inhibir el desarrollo de ¿cuál enfermedad? ¿En la catarata, el cáncer de mama o pueden inhibir la artritis? Ya lo digo después. Nos fuimos a publicidad preguntando cuál de las siguientes enfermedades prácticamente se inhibe con el melocotón. Cáncer de mama, eccola ahí, ya lo saben ahora. El cáncer de mama tiene inhibitores adentro del melocotón que ayudan a hacer de manera que no desarrolle muchísimo. Recuérdenlo cuando tiene que comer fruta, porque esa es una de las frutas que junto a la sandía también es así, y junto también a un producto, venga, junto a un producto que tiene Francisco aquí, que cada vez que viene trae estos guineos de manzano. Guineo manzano. Sí. Que más feos son afuera, más buenos son adentro. Piensen bien eso. Si un guineo normal se pone muy negro, adentro está ya pensando de irse.
Ese tipo de guineo más feo está afuera, más bueno está adentro. Se parece a alguien que yo conozco. Se parece a alguien que yo conozco. Y funciona un propiedad. Está hablando de mí, no lo escucha. No, no, es pero yo le estoy dando un elogio, señor gastrónomo. No, usted me tiró un indirecto. Entre más feo, más bueno, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, Mire, ahorita estábamos hablando de lo que es la forma de conservar los camarones, si es mejor fresco, si es mejor congelado. Y entiendo que el congelado no tiene la tripa. Entonces, la persona que van a utilizar lo que es el camarón fresco, yo le pregunto a usted, señor gastrónomo, ¿comer la tripa o la tripa del camarón es peligrosa? No es peligrosa si lo cocina, Si lo come no cocinado, pero no cocinado en todos los casos. También si le saca la tripa puede quedar adentro algo que le pueda hacer daño. Pero lo más recomendable, no pasa nada. Ahora, le puede dar asco pensando que eso es el interior, que eso es el intestino. Y normalmente el intestino tiene algo que no le gusta a la gente. Pero en realidad no hace nada. Si lo cocina, no hace absolutamente nada. Pero yo nada. Le digo de antemano, yo le pregunté a Rosa, cójense 30 segundos, es fácil, lo cortan por la parte de atrás. Sí, eso se puede hacer, y se quita, señora, fácilmente, con el agua. Pero se los quita. Camarones chiquitos, como son los camarones que tenemos hoy, están ahí, uno por uno, señor gastrónomo. Sí, no lo de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero esos camarones, el interior que tiene, es un interior, ¿qué le puedo decir? De leche. No es un interior que ha comido grandes cosas. Y entonces no haría daño en ningún caso. No se preocupe, puede comerlo sin ningún problema. Pero es más lindo llevárselo a comensal sin esa partecita negra. Miren, señores, llegó aquí, ¿lo ven? Llegó el 2 litros. 2 litros de agua Santana. Con gusto lo recibimos porque este es el tamaño exacto para que usted en la casa pueda comer sin problema. Y tomar agua Santana, sin consumir una botella y media, porque si no, si uno va con una como esta, que es de un litro, no le puede dar. Con esta, con 2 litros, 4 personas pueden tomar lo que quieran, sin ningún problema. Y recuerden la funda, porque es muy importante. Y esta no es publicidad, esta no es una mención, esto es solo, por favor, piénsenlo bien. La funda reutilizable, que mejor sería que fuera una funda que fuera de tejido y tampoco de plástico, pero esta la pueden utilizar una, otra y otra vez. Eso quiere decir que no van a inquinar más los océanos, los ríos que tenemos, los mares que tenemos, y más que eso, no vamos a matar todos los animales que pobrecitos se acercan a algo que sea desechable. Y recuerde siempre lo que digo, que es importantísimo. Uno, si te encuentro al supermercado con una funda como esa, te doy un abrazo y te digo que maravilloso. Dos, cuesta 49 pesos en Olé, hasta 89 pesos en el supermercado nacional. Cada uno de estos que vende estos productos a un precio que, honestamente, uno compra una menta con ese dinero. Pero, por favor, si lo pueden comprar, es elegante, es bonito. Usted entra al supermercado con este vacío, así, mire. Usted entra al supermercado así, que no tiene problema, nadie lo ve. Y cuando sale, mira cómo sale. Sígame. Mira cómo sale. Es maravilloso. Usted compra todo lo que tiene que comprar. Completamente se lo pone lleno. Así y se va. Mire qué maravilla. Es elegante, es simpático y no tiene problema. Preséntame ese plato y preséntame quién que lo hizo, porque quién que lo hizo, es verdad que es la más chiquita de las tres, pero también tiene mucho fósforo. No, chiquita, depende a qué usted se refiere, a chiquito, de qué pues no se puede hacer. Señores, estos son los tres, los tres representantes junto al director de la carrera, Christopher, a mí se me complica Ambra, que vinieron a representar lo que fue este festival de la cocina dominicana. Estamos diciendo bye. No, bye. Digo yo. No, usted digo no, voy yo. Con esa receta, señores, mira que está riquísima. La cámara, por favor, dame esa cámara. A todos, chao. Nos vemos.